Encontrándonos en la música, encontrándonos en el baile, en el abrazo, con un vinito, con un amigo, con una amiga, en familia, solos también, y de esta manera acompañándonos justamente para no estar nunca solos, para que la música nos acompañe, para que la música nos interpele, nos lleve a viajar a diferentes lugares, ahora que nos quedamos en casa, aunque algunas puertitas o ventanas se han abierto, así que imagino que disfrutarán de algún día de plaza con la familia, con los niños, volviendo a ver personas que hacía tanto tiempo que no podíamos. Así que estamos felices de volver a encontrarnos en nuestra Peña de los Abrazos. Abrazo enorme a cada uno y a cada una de los trabajadores de Lecuni, de nuestra querida Asociación Amigos de Lecuni y de cada uno de los artistas que nos acompañan esta y cada una de las noches en nuestra peña, en este gran fogón federal, como nos gusta llamarlo a nosotros. Vamos a comenzar, como siempre, a correr algunos muebles allí de la casa. Estamos en un patiecito mejor, porque las noches se están poniendo bonitas, para empezar a bailar con nuestro taller de danzas, que hoy estará a cargo de Jime Fénix. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas noches, soy Jime Fénix. Bailarina, artista, estoy muy contenta de esta invitación. Quería agradecerles mucho a la Peña de los Abrazos por brindarme este espacio para compartirnos y la posibilidad de estar acá danzando un poco con ustedes. Así que siempre el encuentro es una celebración y es justamente un abrazo. Así que así lo vivo y así pensé en compartir esta danza que está hermosa, el bailecito norteño, que tiene ese juego, esa picardía que trae el pañuelo y también este encuentro con nosotros, que es tan importante más en estos tiempos, y que de a poco podemos ir encontrándonos un poquito más, pero siempre compartiéndonos desde casa en principio. Así que bueno, aquí estoy. Es una danza que se baila con el paso básico, con el paso de la chacarera, y se baila también en parejas. A diferencia de la chacarera, lo que yo voy a hacer cuando inicie la danza es recorrer una travesía, le decimos, que son cuatro pasos en línea recta hacia mi compañera. Uno, dos, tres, y en el cuarto voy a cambiar de carril, como quien le dice esta travesía. Voy a hacer 5, 6, 7, 8, vuelvo a mi base y voy a desandar el camino, pasando otra vez por la base de mi compañera y encontrándome en la mitad. Entonces, 1, 2, 3, cambio en el cuarto, 5, 6, 7, 8. Aquí vamos a hacer un girito y en el segundo compás me voy a encontrar con mi compañero. 1, 2, 3, 4. Y voy a desandar con un contragiro también. 5, 6, 7, 8. Volví a mi base. Y ahora se viene lo que conocemos como el aura, que quiere decir que esta primera parte ya está terminando. El bailecito puede tener tres auras. La que vamos a conocer ahora es la media vuelta, hit y coronación, que es quizás la más conocida
porque tenemos otras danzas que también terminan así. Uno, dos, tres, cuatro, finito. Dos, tres, y ahí se entra. Y allí termina esta primera parte. Pero también puede terminar de otras maneras. Vamos a acompañarlas de todos modos ahora con el pañuelo. Van a ver que en el aula de la primera parte nosotros implementamos las castañetas, pero en la primera parte no hicimos mucho más que acompañar el paso a las travesías, porque lo que utilizamos es el pañuelo, este elemento que es como una extensión de nuestros brazos, que viene también a ser otra forma de comunicarnos con mi compañera, compañere, compañero. Y esa es la picardía que tiene esta hermosa danza, de compartirnos, de jugar con el pañuelo, de seguir alimentando ese círculo de energía que nos compartimos y que se retroalimenta en esta danza. Podemos doblarlo a la mitad, podemos tomarlo por un extremo, podemos experimentar cómo me siento yo más cómoda, si tomándolo solo por una punta, si prefiero agarrarlo por la mitad, o como más me guste. Puedo hacer movimientos en ocho, hacia arriba, puedo tomarlo con las dos manos, puedo abrazarlo. Estos movimientos son los que a mí me van a permitir jugar y también comunicarme y contarle a mis compañeros cómo estoy disfrutando de la danza con ella. Entonces, cuatro pasos hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro y cambio. Cinco, seis, siete, ocho y desarma el camino. Uno, dos, tres, cuatro, cambio. Cinco, seis, siete, ocho, girito. Uno, dos, tres, cuatro, contra, seis, siete, ocho. Ahora sí vamos a usar otro ahora, que es el del saltito y abrazo. Entonces yo voy a iniciar saltando y voy a buscar a mi compañera. Cuatro, cinco, seis, siete, y abrazo, centro. Y allí termina la segunda. En ocasiones, el bailecito tiene tres partes. La primera, la segunda y la tercera, que es cuando se suele escuchar tres, 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 tres. Bueno, esa es una característica que tiene y que suele compartirse al final el cierre con otro cierre, que es que todas las parejas que estén bailando se tomen de las manos y salten en ronda hasta completar los ocho compases. En esta ocasión vamos a compartirnos un bailecito de dos partes, el bailecito de los yuyos, en una versión de Carlos Cobar y no de la vida. A disfrutarnos. Y esa nuestra jaguas, eres tú.
Llegó el momento de la música en nuestra peña de los abrazos. Espero que la estén pasando muy bien, que hayan bailado un poquito en esta noche hermosa. Antes de darle la bienvenida a la primera artista de esta noche, quiero recordarles a todos y a todas que en nuestras redes sociales, en el Instagram y en el Facebook, donde somos @ecuni, están los datos de la cuenta de la Asociación Amigos del Ecuni, donde pueden colaborar. Es una gorra virtual, lo que puedan, si se pueden dar un paso por ahí. Para nosotros la verdad que es fundamental, seguimos desfinanciados, hace muchos años que estamos sosteniendo esta casa de las Madres de Plaza de Mayo y gracias a todos ustedes podemos hacerlo. Así que allí están la cuenta de la Asociación Amigos del Ecuni, por si pueden pasarse por allí. A ver, vamos a empezar con ella, trovadora, militante cultural, gestora de muchos proyectos culturales, colectivos. Uno de los que la representan es el que fundó hace muchos años, que es Mujer Trova, donde más de 70 artistas de toda Latinoamérica, de América Latina toda, están en ese movimiento y siempre nos representan a cada lugar que van con su voz, con su canto con fundamento, porque eso es lo que hace ella también, con sensibilidad, con ternura, pero con fundamento. Siempre así la vemos en cada uno de los escenarios, que ha compartido con grandes artistas también, con Silvio Rodríguez, con Teresa Parodi, con Vicente y con Santiago Feliú, con Víctor Heredia, con León Gieco. Bueno, son un montón con los que ha compartido escenario y con muchas mujeres artistas que seguramente estarán por allí del otro lado esta noche. Una es nuestras Dire, la Chiqui Ledesma, con ella también ha hecho más de un espectáculo. Uno maravilloso que se estrenó en el Ecuni, que grabaron un disco de Violeta Parra que fue una maravilla y tuve el honor también de estar en esa presentación. Bueno, vamos a darle la bienvenida a ella, que es una amiga, una compañera y una gran cantante, Paula Ferré. Hola, muy muy contenta de formar parte de esta peña. Agradezco mucho a Ecuni por recibirme como trovadora en este espacio tan hermoso que es la Peña de los Abrazos. Y bueno, agradecer también porque este espacio que quiero tanto, el Ecuni, es un espacio de dignidad, de compromiso, un espacio de memoria. Y fue nuestro lugar de gesta del movimiento Mujer Trova, movimiento de mujeres trovadoras en Argentina desde el año 2013. Así que es un lugar entrañable para todas nosotras. Y vamos a hacer nuestro octavo encuentro nacional en este espacio hermoso, ya prontito, el 27 y 28 de noviembre, así que aprovecho también para invitarlos a seguir compartiendo el arte como transformación social y agradecerles que ustedes estén ahí siempre para acompañar nuestro camino, nuestro destino, nuestra fuerza, nuestra lucha. Así que bueno, les mando un beso a todos, a los gestantes y a ustedes que desde ahí también acompañan y que todo cobra valor porque ustedes están escuchando. Así que un beso gigante a todos y voy a compartir un par de canciones mías. Gracias por recibirme. Mm-hmm.
nada, violeta rebelde, justa, apasionada, violeta violenta, dura, dolorida, violeta sensible de profunda herida. De vida, muerte y sepultura, violeta de amores, dolor y amargura, violeta de euforia y de fracaso injusto, violeta de lucha, pasión y disgusto. Hoy remonto, vuelo, subo los peldaños de tu vida intensa, de tus desengaños, con tu fuerza inmensa, abrazo tu historia junto a tus 100 años, repletos de gloria. Violeta de magia, grosor de la espuma, violeta pequeña roca de la altura, violeta de rabia, de dicha y de furia, violeta secreta de pena y lujuria. Violeta silencio y ruido atormentado, violeta sin miedo inimaginado, violeta de ausencias, conciencia y bravura, sembrando memoria de amor y locura. Hoy remonto, vuelo, subo a los peldaños de tu vida intensa, de tus desengaños, con tu fuerza inmensa, tu historia junto a tus 100 años, repletos de gloria. Violeta, violeta, violeta. Esta canción se llama Demasiado y es de Franco Barberón de Mar del Plata. Demasiados faros con la luz maldita, demasiados bares con agua bendita, demasiada noche siempre a pleno día, demasiado infierno cuando no hay poesía, demasiado impuros los que siempre gritan, demasiado callan los que necesitan, demasiado ganan los que nunca pierden, demasiado sienten los que nunca entienden, demasiada vida donde sobran muertos, demasiados sueños donde nada es cierto, demasiadas cosas y el mismo vacío, demasiados besos viven como presos al no estar contigo. Demasiada fiesta con tanta tristeza, demasiadas fallas con tanta certeza, demasiado tiempo para estar tan lejos, demasiado ciegos frente a los espejos, demasiado impuros los que siempre gritan, demasiado callan los que necesitan, demasiado ganan los que nunca pierden, demasiado sienten los que nunca entienden, demasiada vida donde sobran muertos, demasiados sueños donde nada es cierto, demasiadas cosas y el mismo vacío, demasiados besos viven como presos al no estar contigo. Sin vos el mundo pesa demasiado,
demasiado. Sin vos soy invisible, sin vos nada es posible. Sin vos soy una mancha, sin vos mi cama es ancha. Sin vos nada me importa, mi alma no lo soporta. Demasiado, demasiada vida donde sobran muertos. Demasiados mares y playas y puertos. Demasiadas cosas y el mismo vacío. Demasiados besos viven como presos al no estar contigo. Esta peña de los abrazos de noviembre nos encuentra con mujeres, mujeres fuertes, mujeres cantoras, mujeres intérpretes, músicas. Y vamos a darle paso a otra gran artista, cantante, guitarrista y compositora nacida en Buenos Aires. Sus canciones han sido repertorio de grandes artistas a través de la historia, como nuestra Negra Sosa, como Suna Rocha, el amigo Bruno Arias, también Dura Tierra, entre tantos otros. Su pluma le dio poesía a esas grandes voces de otros artistas, pero también la suya propia se juntó con otras personas y forma parte de dos agrupaciones muy bellas, un quinteto femenino que es Rosa de los Vientos y el cuarteto Sores. Estamos hablando de Inés Vallala. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Inés Vallala y quiero venir a cantarles algunas canciones que son parte de una serie de 6 audiovisuales que, gracias al INAMU, estoy ahora realizando. Se llama Historias de Mujeres, Patio Adentro. Cada audiovisual habla de la historia de alguna mujer. Quiero agradecer muchísimo a la Peña de los Abrazos. Me encanta estar todos los años en la Peña y este año vía internet. Aquí estoy presente agradeciéndole muchísimo a toda la gente que forma parte de la Peña de los Abrazos y de esta organización que es el ECUNI, organización de gente con mucho mucho ímpetu, corazón y voluntad, que entre los cuales se encuentra la Chiqui Ledesma, el Topo Encinar, Verónica Parodi y muchos más. Muchas gracias, me encanta ser parte de la Peña de los Abrazos y también compartirla con grandes músicos, como siempre sucede en estas peñas. Arranco entonces con El Arcoíris de Juana, letra mía, música de Guido Martínez. Uno aprende a esperar.
todos estos años solo acompañándonos. Juana ya se ha puesto su vestido de con leche que ha cocido justo para la ocasión. Juan, perfumado como un lirio, los gemelos de su tío, cuello blanco y almidón. Juana, te con leche su vestido, Juan que huele como un lirio, justo para la ocasión. Vamos, dice Juana, que es temprano y lo toma de la mano, la otra mano en el bastón. Vamos despacito caminando por el puente disfrutando de este día, de este sol. Vamos despacito caminando, que una mano irá del brazo y la otra mano en el bastón. Y dirá la Juana y dirá su amor, pedirán el tiempo que era por los dos. Se irán despacito caminando por el puente disfrutando de este día, de este sol. Se irán despacito caminando de la mano y por si acaso con paraguas bajo el sol. Bueno, y ahora voy a hacerle los honores a Ña Lucía. Ña Lucía, aquella profesora de baile, maestra de baile en La Rioja, vocacional, amaba la danza, le enseñaba a los niñitos para que en los carnavales se lucieran. Esa fue una historia que me contó Colacho Brizuela, quien compuso la música. Se me ocurrió que esa música iba con la letra del homenaje a Ña Lucía. Así que vamos a hacerla bailar otra vez. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar ahí y gracias a la Peña de los Abrazos. Cae la tarde, patio adentro, trama con el aire su giro lento, harina, albahaca y pensamientos. Ña Lucía, tu pañuelo contra el cielo arrebata. Levanta vuelo, hojita que se lleva el viento. Por febrero cajas vidaleras vienen presintiendo el carnaval.
Gracias a mis vecinos, Marcela y Federico, por prestarme este escenario espectacular. Y gracias a ustedes por estar allí. Chao. Continuamos en nuestra peña de los abrazos del mes de noviembre. Queda solamente una peña. Esto en diciembre. Hacemos una pausa y continuamos el año próximo. Así que espero que estén disfrutando mucho de tanta música, de tantos abrazos que nos dan estos artistas hermosos. Los agradecimientos a cada uno y a cada una de los trabajadores de Lecuni que ponen todo su corazón y todo su esfuerzo para que esta peña llegue este sábado 14 a todos nosotros para poder disfrutarla. A ver, somos @ecuni en Instagram y en Facebook, allí nos encuentran. Suscríbanse al canal de YouTube también, nos dan una mano enorme con eso. Comunicación Ecuni en YouTube. Si ustedes están acá en Facebook, váyanse una pasadita por ahí por el YouTube, se suscriben y hay un montón de proyectos allí. Tienen cuentos, recitales, peñas, festivales para niños. Está todo subido al YouTube y solo con darle play a lo que gustan, lo pueden ver las veces que quieran. Así que suscríbanse y acompáñennos también en esa red social que es muy importante para nosotros. A ver, ahí es un dúo exquisito. Ella pianista, el vientista. Una vida de música y amor. Viven juntos, hacen maravillas tocando y componiendo. De uno de sus discos que se llama Sol y Luna, leí por ahí y me encantó. Puede decirse que es una suerte de muestrario de lujo de la música popular argentina. Y también Lilian, ella es la pianista, dice que la música se puede comparar con el mar. Cuanto más se nada en él, más adentro querés ir. Pero también es una charla, esa charla que uno tiene cuando tocas con otro y se intercambia ese conocimiento, habla de que se aprende tanto charlando musicalmente con otro que cuando toca su propio instrumento. Horas y horas de ensayo, de composición y de vida transcurrida. Y hoy nos van a brindar su arte a nosotros en esta peña de los abrazos. Le vamos a dar la bienvenida con un abrazo fuerte a Lilian Saba y a Marcelo Chiodi. Adelante.
queremos dejarles a nuestros compañeros y compañeras de Lecuni y a todos los músicos y músicas un gran abrazo y un hasta pronto. Lilian Saba. Marcelo Chiodi, un abrazo grande. Estamos llegando al final de la peña de los abrazos. Vamos a presentar al último artista de la noche, dejándoles todo nuestro cariño y nuestro agradecimiento por acompañarnos siempre, cada mes, en nuestras peñas. Acuérdense, somos en Facebook Peña de los Abrazos, arroba Ecuni en Instagram y en Facebook. Pásense por nuestro canal de YouTube, Comunicación Ecuni, suscríbanse. Hay mucho, mucho para ver allí. Y están subidos todas las peñas, tenemos los festivales para niños, también están los cuentos, musiqueando, el tango. Fíjense, hay un montón de material, porque desde abril que el Ecuni sigue en pie, sigue con muchísimos proyectos, y allí pueden verlos todos, todo lo que estuvimos trabajando estos meses. A ver, escuché por ahí que a él le gusta que nombren exactamente la localidad donde nació y donde vive, así que lo vamos a presentar como oriundo, nacido en la localidad de Torres, de la provincia de Buenos Aires, donde es un referente de la música folclórica, con una herencia familiar musical muy grande, siempre hablando del folclore. Uno de sus más grandes referentes es el Cuchi Leguizamón. Y también lo escuché decir que cuando habla de la manera de tocar folclore, de interpretarlo, él prefiere la sencillez. Una formación, bombo, guitarra, voz, y allí desmenuzar de a poquito cada letra y cada paisaje a donde lo lleven. Vamos a presentarlo a él, vamos a darle las buenas noches a todos ustedes, esperándolos en la última peña de este año tan particular que nos ha tocado transitar. En diciembre nos vamos a despedir por unos meses, pero vamos a volver siempre. El Ecuni siempre vuelve. Él es Julián Maggio. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos en la Peña de los Abrazos, que la verdad es una invitación hermosa que me hicieron, con Florencio Jurado, un amigo, compañero de todas estas lindas rutas de la canción. Una invitación que no la tenía prevista, que fue una sorpresa muy, muy linda. Y acá estamos, en Torres, mi pueblo, mi lugar, cantando por ustedes. Gracias, de vuelta. De ausencias, Raúl Carnota. Se va estirando mi vida sobre estas paredes ajenas a mí, de a rato me grita el alma, de a rato gana el alcohol, y hay un aliento de grillos que va repitiendo tu acento y mi voz, y soy un potro encerrado corrales de ausencia, queriendo olvidar tantos caminos corridos, tanta pasión y candor, y hoy que no encuentro mi sombra, golpeo la caja gritando un dolor. Adiós, si recuerdas mi voz y un pañuelo bordado que te entregué enamorado, y entre tus manos quedó tejiendo una danza que fue mi esperanza más tibia de amor. La noche
se va acercando, puteada de estrellas, llamando al amor. La luna tensó su parche, sabe que canto por vos, y hay un aliento de grillos me va dibujando tu acento y mi voz. Hoy que estoy lejos recuerdo tu aroma salvaje, tu piel y tu voz, que me encendieron la calma en colores de ilusión. Fue un arco iris de angustia cuando me dejaste sin lluvia y sin sol. Adiós, si recuerdas mi voz y un pañuelo bordado que te entregué enamorado, y entre tus manos quedó tejiendo una danza que fue mi esperanza más tibia de amor. Bueno, acá estamos con Bernardo también haciendo un poco de lo suyo en bicicleta. Claro, así claro. Tiene más fuerza en las piernas. Así que ahora va a ir a dar una vuelta en bicicleta, seguramente, como verán. Y seguimos con Coplita del Querendón. Rama de esperanza, dulce puerta del infierno, me has de querer algún día si ya no me estás queriendo. Me has de querer algún día si ya no me estás queriendo. Como dicen que de antojo nadie se muere en la vida, aquí hay un alma penando, recenle un ave María. Aquí hay un alma penando, recenle un ave María. Te quiero de aquí a la luna, de aquí a la luna te quiero, y más allá no te adoro, porque me salgo del cielo, porque me salgo del cielo, porque me salgo del cielo. Mario Díaz, el autor de esta canción, la compuso con coplas anónimas. Hizo el estribillo, este autor que hizo esta maravilla de canción con algo tan simple como esta letra. La que me quiera querer lo ha de hacer de tal manera que cuando busque olvidarme el olvido se le muera. Que cuando busque olvidarme el olvido se le muera. Verte, quererte y amarte, todo ha sido de improviso. Que no sé qué fue primero, si amarte o haberte visto. Que no sé qué fue primero, si amarte o haberte visto. Te quiero de aquí a la luna, de aquí a la luna te quiero, y más allá no te adoro, porque me salgo del cielo, porque me salgo del cielo, porque me salgo del cielo. Gracias, Florencio Jurado, Julián Maggio.
Gracias, gracias a Peña de los Abrazos, gracias a la gente de Lecuni. Hasta la próxima. Seguramente serán con grandes abrazos, pero de esos que llenan el alma.